Bueno, muy buenos días. Sí, este fin de semana tuvimos un balance muy positivo. Entramos a 5 clubes nocturnos que excedían los horarios y que no permitían la entrada ni de la policía ni de las autoridades distritales para la inspección, vigilancia y control que deben tener estos establecimientos. Esto es muy positivo porque este es el mensaje claro que queremos dar de parte del distrito frente a los horarios y frente a la atención que deben tener estos locales comerciales con el tema de la rumba. Fueron 5 los que sellamos, llevamos 2 meses trabajando con todas las alcaldías locales, se han cerrado aproximadamente 40 locales que estaban incumpliendo diferentes normas, incluyendo esta del horario, haciéndose llamar nightclub y violando o saltándose de la ley frente a este tema que es muy importante para garantizar la sana convivencia en la rumba de Bogotá.